Hoy en Misioneros por el Mundo llegamos a Lobito, Angola. Una ciudad a orillas del Atlántico con una gran actividad comercial y pesquera. A pesar de ser una de las ciudades más comerciales de Angola, el desarrollo económico no llega a todos los lugares. La población se enfrenta a la miseria, la pobreza y las enfermedades. Una de las asignaturas pendientes en Angola es la educación. Casi un 40% de los niños y niñas no están escolarizados. Hoy descubrimos por qué es tan importante la labor formativa y educativa de nuestros misioneros. La misión nos espera. ¿Cómo es ser mujer en Angola? La sociedad todavía es bastante machista, los hijos son de la madre siempre y el hombre que se puede ir por ahí, aguantando muchas cosas. Aquí la violencia doméstica tienes que aguantar, algunas a veces te cuentan historias que te ponen los pelos de punta y ellas siguen adelante y siguen adelante con ganas. Para nosotras son superhéroes. Yo, si tuviese la vida de ellas, no sé si haría lo mismo o me quedaría a llorar en mi casa. La mayoría de los niños de esta edad no tienen documentos, eso impide tener acceso al sistema educativo. En la mayoría de los casos porque sus padres no fueron registrados desde el momento de nacimiento. Lavarse la mano es fundamental, como sabemos, para prevención de muchas enfermedades. Y eso es lo que queremos inculcar. Sí, genial, yo creo que me enseñen también a lavarme las manos. Muy bien, vamos a lavarte las manos. Y sale sucia el agua. Entonces, algunos son sordos y mudos. Y otros tienen algún retardo cognitivo. La mayoría de ellos es por malarias cerebrales mal curadas. Tal vez tenían 4, 5, 6 años y una malaria dejó a la persona con mucho deterioro y mucho trastorno hasta la muerte. Adriano, pues muchos días pasa en el hospital por motivo, ¿no?, del consumo excesivo de alcohol. Ya tiene una cirrosis un poquito avanzada. Entre puestos de verdura, pez seco y maíz nos recibe Cristina, una misionera laica que se encarga de ayudar a las mujeres que trabajan en este mercado. Cristina, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Una misionera laica de dónde? De Pamplona y aquí, de Lobito, desde hace año y medio. ¿Y estás en Misevi? Estoy en Misevi, que es una asociación de laicos misioneros. ¿Y de qué te encargas tú en esta misión? Bueno, ahora mismo estamos aquí al lado de uno de los centros de formación para mujeres que tenemos aquí en el mercado del barrio, un mercado así precario como lo veis. Entonces, las señoras estudian aquí porque llegan aquí a las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde no vuelven a su casa, que llegan a casa a las 8 y no, si no, no estudiarían. Entonces, tenemos ahora un grupito pequeño que están con el profesor. Aprende, si queréis, entramos. Vamos a verlo. Vale. Con licencia. Sí, vamos a pasar. Buenas tardes. Ellas estudian para aprender a leer y escribir, algunas para recordar, porque estudiaron hace mucho tiempo, y cálculo, para poder leer lo que les dan, para poder hacer las cuentas de negocio, para poder firmar, para poder leer los mensajes del teléfono del hijo, del marido. Llama la atención que lo que habéis hecho es traer el curso de formación al propio mercado. Sí, claro, pues si no, ellas a otro sitio no podrían ir a estudiar, porque si ellas no están aquí, pues no ganan dinero. El día que no venden, no ganan dinero. ¿Cómo se estructura esta clase? Vimos que la mejor hora, porque cuando menos clientes tienen, cuando pueden salir mejor del puesto, es desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, más o menos. En ese intervalo de tiempo es cuando tenemos las clases. También se hace un seguimiento, no solo del aspecto educativo, sino también familiar, de salud. Las clases son como la excusa para tener ese acercamiento con ellas. Y vamos a ver la vida de ellas en el mercado. Cristina, ¿cuál es la situación de estas mujeres? ¿Cómo es ser mujer en Angola? Todavía es difícil. Generalmente la mujer se queda a cargo de los hijos. Muchas de ellas son madres solteras o porque el marido murió o porque se separaron. Entonces quedan con varios hijos que ellas se tienen que hacer cargo.
Entonces, por eso que muchas buscan la manera de salir adelante y o tienen una pequeña huerta y de ahí venden, o van a comprar a un mercado y aquí lo venden. O la que sabe cocinar hace sopa, la vende, y cada uno pues se saca las castañas del fuego. La sociedad todavía es bastante machista, los hijos son de la madre siempre y el hombre que se puede ir por ahí. Ellas para nosotras son superhéroes. O sea, la vida que ellas tienen y cómo salen adelante es de admirar. Yo, si tuviese la vida de ellas, no sé si haría lo mismo o me quedaría a llorar en mi casa. ¿Qué haría? Son mujeres fuertes que están rompiendo barreras. Son mujeres muy fuertes que tiran para adelante, pase lo que pase, con todo el cariño que tienen y aguantando muchas cosas. Aquí la violencia doméstica empieza a estar mal vista, pero todavía es algo que, como era antes en España, que eso es cosa del hogar y tienes que aguantar. Algunas a veces te cuentan historias que te ponen los pelos de punta y ellas siguen adelante, y siguen adelante con ganas y con esperanza de que nosotros podemos mejorar, porque si trabajas lo puedes conseguir. Porque ese es el objetivo que tenéis. O sea, el objetivo es que ellas tengan herramientas para salir adelante ellas propias, que no estén a depender de si estoy con un hombre o no estoy con un hombre para poder salir adelante. ¿Cómo reaccionan ellas cuando le dices vamos a poner un centro de formación en el mercado? Ah, qué bien. ¿Cuándo va a empezar? Que yo me quiero apuntar, que quiero, si van a dar títulos y qué curso voy a hacer y todo. Son mujeres motivadas. Mucho, muy motivadas. A sus 30, 40, 70 años no hay que trabajar mucho para que ellas se animen, tan animadas ya. Ella es a mamá Evalina, ella es, yo creo que la más anciana de nuestra escuela. Ella llega todos los días, viene aquí a vender, deja aquí el puesto, va a ir a estudiar y después vuelve aquí, vende un poquito y va a casa. Porque Cristina, estas mujeres, ninguna es de la escuela. Ah, algunas fueron cuando eran pequeñas, hicieron primera, segunda clase, luego ya con la guerra tuvieron que dejar de estudiar, las escuelas no funcionaban. Otras tuvieron que dejar de estudiar más tarde por problemas de la familia, situaciones, hijos, tal. Más ellas, mismo que con esas historias, con sus problemas, ellas siempre llegan, tienen esa voluntad de aprender y es de admirar para nosotras. Cristina, hemos visto que las mujeres son las que más van a misa. ¿Cómo viven la fe católica? Aquí las mujeres la viven de manera intensa, la viven a tope. Para ellas es muy importante todo lo que es la vivencia de la fe, transmitirlo a la familia y sobre todo estar comprometido en la iglesia. Participan siempre, todos los días tienen actividades y ellas lo hacen con toda la alegría y porque se sienten que Dios siempre les acompaña. ¿Es esa forma de vivir la fe que tienen las mujeres lo que te hace permanecer en Angola? Es la manera que ellas tienen de vivir todo, porque ellas, a pesar de todo lo que les pasa, siempre tienen esas ganas de salir adelante, esa esperanza de que todo puede ser mejor. Y entonces, pues claro que quiero quedarme con ellas, ¿cómo no voy a querer? Y también el saber que todo esto es posible porque Dios lo hace posible. Es lo que te hace quedarte y decir, merece la pena. Cristina, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a entrar en un curso de pastelería que están haciendo aquí en el mercado. Entonces hay un grupito de mamás que están aprendiendo a hacer bollitos y cosas así. Vamos a acompañarlas. Vamos a ver qué hacen. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Cristina, vemos que ya tienen la masa casi preparada. ¿Qué están haciendo? Hoy van a preparar boliños variados. Entonces la profesora, que es esta joven, ya les enseñó cómo preparar la masa, los ingredientes, ya están practicando porque llevan una semana, han aprendido a amasar, han aprendido las normas básicas de la pastelería y después ya pues llegará el momento de cocinarlo, ¿no? ¿Qué llevan estos boliños? Llevan harina, fermento, mantequilla, azúcar, sal, aceite. ¿Es un dulce típico de Lobito? Sí, es un dulce que por aquí se vende mucho, los niños compran. Como se puede vender un poco económico, y prepararles económico también pues a ella les ayuda. Pues ahora vamos a dejarles que sigan ellas con la masa y vamos a seguir conociendo las actividades que hacemos con las señoras aquí en Lobito. Cristina, estamos en el barrio de La Illa. Sí, estamos en el barrio de La Illa, que es esta zona que está en medio de la salina. Y aquí es donde tenemos el otro centro de formación para las señoras. ¿Qué hacéis aquí con las mujeres? También aquí tienen aulas de alfabetización para aprender a leer y escribir. Y tenemos charlas de salud, higiene comunitaria, para también ellas, con esos conocimientos que adquieren, poder mejorar su vida y poder mejorar la vida de la comunidad y de sus hijos. Buenas tardes. Con licencia, profesor.
¿Qué están hablando hoy? ¿O qué que está a falar hoy? Que estamos a hablar de la sífilis. Es un taller de salud para enseñarles lo que es la sífilis y ayudarles a prevenir. Sí. ¿Cómo influyen en su día a día estos talleres? Nos está enseñando más sobre la salud, sobre los cuidados, sobre la higiene. Este es Carlos Joaquín, que es el enfermero que nos ha venido a ayudar hoy con este tema sobre las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, él muy bien nos puede explicar cómo es la situación de la salud aquí de la mujer. Muchos de los problemas, principalmente intestinales y síntomas, tienen que ver con cosas tradicionales, más lo que toca o olhar esa misma situación. Él explicó que la situación de la salud de la mujer aquí, sobre todo lo que refiere a las enfermedades de transmisión sexual, todavía se cree que tiene que ver con la tradición, con la magia y la brujería. Desde el área de salud se está trabajando mucho para que las personas tomen conciencia que esas son enfermedades y que se pueden prevenir y se pueden tratar. Hoy el taller de sensibilización es sobre la sífilis, pero también hay otras enfermedades que es una realidad como el SIDA. Hasta hace poco el tratamiento contra el SIDA era gratuito, las personas con esta enfermedad iban al hospital y lo tenían gratuito. Últimamente está faltando por el problema de la crisis que está en el país. Todo lo que viene de fuera, que se importa, pues está siendo complicado que llegue. Y muchas de las cosas que se importan son medicinas que aquí no se fabrican. Y eso está causando que mucha gente abandone tratamientos y se compliquen las enfermedades. Pues aquí ya me tengo que despedir. Nosotros vamos a seguir trabajando desde Misevi, desde aquí, desde Angola y con toda la ayuda que tenemos desde España. Y espero contar con vuestras ayudas. No os olvidéis de entrar en la página web de Misevi, misevi.es. Desde allí nos podréis conocer mejor. Veréis cómo se van desarrollando nuestros proyectos. Y nos podéis ayudar, colaborar. Más yo, ya me voy. Adiós. Cambiar de mentalidad para cambiar de vida es la tarea de Virginia, una misionera todoterreno que se adentra en donde está la necesidad. Hola, Virginia. Hola, Cel, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada. Con muchas ganas de conocerte. Ah, encantada de conocerte también. Igualmente, ¿una misionera laica de dónde? De Fuengirola. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Angola? En Angola, Misevi, llevamos poquito. Llegamos hace un año y pico. Anteriormente había estado también compartiendo vida en Mozambique. ¿Cuál es tu misión aquí en Lobito? Bueno, hago parte de la comunidad de Misevi y tenemos en conjunto con las Hijas de la Caridad diferentes programas. Uno de ellos es Homólogo Sanyuca. Está dirigido a niños de edad menor de 5 años. Y bueno, os invito a que me acompañéis a este barrio. Se llama Feira. Es una antigua feria colonial del tiempo de los portugueses, el lugar de ocio y recreación. Y bueno, ahora es un contexto diferente. Aquí se ocupó como refugiados en el tiempo de guerra las personas que venían del interior huyendo de la guerra. La comunidad católica es esta, Santa Marta. Entonces la comunidad se dividió en dos partes. Una parte sigue utilizándose para el culto, para la vida de la comunidad eclesial, y la otra parte es lo que es la Escoliña o Homólogo Sanyuca, donde vamos a llegar ahora. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Trauce una visita? ¿Vamos a cantar para él? Virginia, ¿qué objetivo persigue Misevi con estas escoliñas? Preparan desde el punto de vista pedagógico a los niños para entrar en la escuela, pero también son la puerta de entrada para la intervención familiar. En el momento que las familias matriculan a sus hijos, firman un documento con nosotros y ese compromiso establece que somos contraparte en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, el tema de documentos. La mayoría de los niños de esta edad no tienen documentos y eso impide que puedan llegar y tener acceso al sistema educativo. O sea, ¿no tienen DNI estos niños en su mayoría? No fueron registrados desde el momento de nacimiento. En la mayoría de los casos porque sus padres como adultos también no fueron registrados y no tienen documentos. Te ayudamos paso a paso
a que los adultos consigan sus documentos para que también puedan registrar a sus hijos. Pero debemos que todos con el mismo uniforme. Las familias pagan una matrícula y conforme esa matrícula también entra un uniforme. Pero es responsabilidad de los padres y las madres cuidar el uniforme, coser el uniforme. ¿Porque este uniforme tiene alguna peculiaridad? Está hecho de samacaca, que es el paño tradicional angolano. Hay en diferentes colores, escogimos esta tonalidad porque para los niños es un poco más sufrida, se ensucia menos. Luego además vemos que tienen también unos instrumentos con los que cantan, que también están hechos por ellos. Sí, son con material reciclado, cajas de cartón, de zumo. Sí, o de leche, como esta que vemos aquí. Tienen arena y piedras dentro. Son recursos que están a nuestro alcance porque son gratuitos casi, ¿no? Y porque ellos tampoco tienen juguetes para jugar de otra forma, como tienen en España o en otros países. Exactamente, entonces es una manera de que puedan utilizar otros recursos. ¿Qué van a hacer ahora, Virginia? Estamos en la hora de comida. Nos acompañan aquí algunas madres que ayudan a preparar y a distribuir. El día de hoy es huevo cocido. Se le da con cáscara para que ellos lo puedan pelar. Es un ejercicio de psicomotricidad también importante. Y zumo de mucua. Mucua es el fruto del embondeiro, el baobab, que se conoce. Es un zumo muy nutritivo, además, y con muchas propiedades. Muy nutritivo, mucha vitamina C y, bueno, un recurso muy económico de nuestra cultura. Recordemos que el huevo también tiene muchas proteínas y así también vamos un poco trabajando con las mamás el tema de cómo preparar los alimentos, variedades que se pueden hacer de un mismo alimento y ir modificando hábitos también familiares. Pues las familias también pagan una cuota por traer a los niños al colegio. Pagan una matrícula y luego pagan cada trimestre el equivalente a lo que sería 5 euros. Y aportan mucho en trabajo. Las madres limpian todos los días aquí. Facilitamos que la comunidad descubra sus propios recursos. Que pueden ser autosuficientes. Exacto. Y ese es el fin algún día, ¿no? Margarita Benacorda, Vitoria, Cipriano. Vamos, una cuerda. ¿Por qué se ponen todos en una cuerda? Para andar organizadamente. Si no, no moverías 40 niños. Ahora, en este último periodo del día, vienen a hacer una actividad aquí al aire libre. Un poco de educación física, algunas actividades de psicomotricidad. Tenemos pocos. El grupo es de 40, pero estamos con una epidemia de varicela. ¡Ay, pobres, tienen es varicela! Es por eso que están pocos. La mayoría están con varicela. Claro, lo están pasando todos juntos. Exactamente. Bueno, estos no sabemos si todavía caerán en estos días o picaron inmunes. Virginia, estamos viendo que hay niños que están escolarizados y otros que no. En este barrio hay muchos niños. Sí, no tenemos la estructura para atender a todos los niños de 3 y 4 años del barrio. Entonces estos niños son primogénitos de sus familias, todos ellos. Porque creemos que la intervención familiar, cuando son familias jóvenes, con el primer hijo, que viene ya hasta el segundo, a lo mejor, y viene el tercero, es cuando puede tener un mayor efecto. Familias que ya es el último hijo, séptimo, octavo hijo, podemos introducir pocos cambios en la vida familiar. Aparte de la actividad física y de la labor formativa y educativa, lo que hacéis también es un acompañamiento en salud. Sí. Angola es de los países o el país con un índice más alto de mortalidad infantil. Hablamos de los 0 a los 5 años, debido a diferentes factores. Entonces, uno de nuestros objetivos es, bueno, pues que no llegue a la mortalidad infantil. En principio, todos los meses, peso y medida. Vemos cómo van aumentando de peso. Control de las enfermedades normales en nuestro medio. Tenemos algunos con tuberculosis, que también se les ayuda, además del tratamiento que reciben en el centro de salud, el complemento nutricional también para poder soportar ese tratamiento. Bueno, cuando tienen malaria, no solo hacer el tratamiento, sino los controles después para ver que efectivamente ha pasado, se les desparasita. Y acompañar a la familia en ese hábito de vacuna, el tema de hervir agua. Y a veces son los propios niños quienes van instaurando esos hábitos y exigiendo a sus madres hacer cosas que antes no se hacían en casa. A partir de ahí puede venir el cambio. ¡Vamos!
¿Dónde estamos, Virginia? Estamos en el barrio Caballa. Voy a mostrar una sesión formativa con un grupo de jóvenes. Desde MISEVI estamos queriendo impulsar un centro de líderes juveniles. Y hemos empezado ya con la formación de las personas que llevarían, los jóvenes que serían responsables de llevar esos talleres. Así que si os parece, entramos y compartimos un ratito con ellos. Vamos a verlo. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación de estos jóvenes? Bueno, la mayoría de ellos, de los que están aquí, soñarían con un estudio universitario que no todos pueden alcanzar. Soñarían con una oportunidad de empleo también. ¿Hay mucho desempleo juvenil en Lobito? Existe mucho desempleo. ¿Ese desempleo, el que no tengan nada que hacer, que no estudien, les lleva también a meterse en problemas de drogas y de delincuencia? Ese desempleo conduce muchas veces, sí, una por la frustración, otra por la desocupación. También es por eso que estos talleres también podrían ser leídos en clave de prevención de la delincuencia y del alcoholismo y el uso de drogas. Buen día. Buen día. ¿O casi chigua? Chigua. Joaquina y Damaso son los educadores de aquí, de este centro, y también cuidan las relaciones con las familias. Aquí los niños aprenden algunas cositas básicas para irse preparando para la escuela. Están empezando con prescrita, identificar los colores. Sobre todo aprenden también una disciplina de un horario, a cuidar su uniforme, a querer ir a la escuela. También están aprendiendo su nombre, porque en la cultura umbundu tenemos un nombre de casa y un nombre que es el que tenemos en los documentos. Entonces yo me puedo llamar Virginia, pero en casa me llaman Diana. Aquí ellos están aprendiendo en esta semana su nombre verdadero, ¿no?, de los documentos. Que llevan el nombre escrito en, aquí en un cartelito. Sí, eso es más para, ¿no?, nosotros. Bueno, para ellos porque llegan y les gusta llevar algo identificativo, y para nosotros porque estamos, este centro tiene de funcionar solamente una semana, 10 días, así que estamos con ellos. Entonces todavía no sabemos los nombres de todos, ¿no? Virginia, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos en una campaña de higiene. Los niños están rodeando todo el barrio, cantando y lavando las manos a otros niños. Lavarse las manos es fundamental, como sabemos, para prevención de muchas enfermedades. Y eso es lo que queremos inculcar a través de los niños en la sensibilidad de este barrio. Vamos a acercarnos. Venga. Daniel, que ya aprendió a lavar sus manos, está enseñando a otro bebé. Virginia, yo creo que me enseñan también a lavarme las manos. Muy bien, vamos a lavarte las manos. Lávalas a mí. Gracias, jabón. Muy bien. Para ellos es muy importante lavarse las manos porque no juegan en las mejores condiciones higiénicas. Exactamente. Nuestro medio tiene bastante suciedad, basura. Y sale sucia el agua. Son muy grandes las manos, ¿verdad? Fonseca. Las manos son muy grandes. No, nunca. Sécale las manos, Fonseca. Sécale las manos a mi amigo. Muy bien, choca. Ya descubrimos, ya descubrimos. Ya descubrimos, ya descubrimos. Lava, lava. Con agua y sabón. Lava, 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 lava. Con agua y sabón. Virginia, estamos viendo que en MISEVI sois vosotros los que vais donde está la necesidad y no al contrario. Bueno, dentro de los criterios misioneros es el aproximarse, ¿no?, acercarse, salir del entorno propio e ir hasta el escenario del otro. Rompéis con el estereotipo del misionero religioso. Bueno, quizás porque no somos religiosos, no somos ni religiosos ni religiosas, somos laicos igual que tú. Igual que muchos de los telespectadores que nos están viendo, yo digo que debería todo cristiano darse la oportunidad de tener una experiencia misionera fuera de su cultura, fuera de su entorno, por lo menos una vez en la vida, ¿no? Y MISEVI puede canalizar eso. Tenemos que cambiar la mentalidad. La misión no es solo para padres, hermanas, religiosos. Todos nosotros estamos llamados a vivir la misión allí donde estemos. Bueno, creo que ya os tenéis que ir. Me gustaría despediros en umbundu, la lengua local de aquí. Entonces yo os digo que os vaya muy bien y estoy muy agradecida diciendo Cuende Chigua, Nda Pandula. Chao. Adiós, gracias. Chao. La
La basura y las enfermedades son los principales problemas de Lobito, una de las ciudades más pobladas de Angola. Sus habitantes se enfrentan a la pobreza y a la falta de recursos. El trabajo de nuestros misioneros es ayudarles a cambiar de mentalidad para concienciarles de que otra forma de vida es posible. Y en esta parroquia de Lobito se trabaja para dar visibilidad a las personas con discapacidad. A través de catequesis, Guillermina está consiguiendo ayudar a muchas familias. Hola, ¿qué Hola, tal? Guillermina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Estamos muy bien, obrigada. ¿Una misionera laica de dónde? Pues yo soy de Burgos, de Rabanera del Pinar, un pueblito muy pequeño, pero muy bonito. ¿Aquí en Angola de qué te encargas? Bueno, hay diferentes acciones que hacemos las misioneras que estamos en Misevi. Entre otras cosas, por ejemplo, aquí podemos encontrar la catequesis de crianzas, de niños y niñas que tienen alguna deficiencia, alguna discapacidad, sea física, mental o ambas. ¿Podemos pasar a verles? Claro, aquí hay muchos niños, vais a ver, todos son preciosos, así que vamos adelante. Entonces, sean bienvenidos. Boa tarde, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Estamos bien? Amigo, ¿estás bien? Mira, ahí tenemos unos amigos. Entonces, algunos son sordos y mudos y otros tienen algún retardo cognitivo. Como decíamos, queríamos intervenir con estas crianzas, con estos niños. La excusa un poquito es la catequesis. Ellos llegan aquí para aprender, formar parte de la comunidad católica, pero también intervenir a nivel de salud, sobre todo salud mental. Están con algunos de ellos, ya hemos ido al psicólogo, ya hemos ido al psiquiatra, está recibiendo medicación que no tenían desde nunca lo habían recibido, ¿verdad? Por ejemplo, ahí llega nuestro amigo Enuco, ven. Enuco es primera vez que llega aquí a la iglesia, él sale, pues como ya tiene tratamiento, está un poquito mejor. ¡Oh, amigo! Amigo, estás como... Gracias, mamá. Ven ya, ven, ven. Ven, hola, Enuco, ¿qué tal? Él son unos amigos que graban. Mira, dale la mano para él. Él se llama Cel y él se llama João. Y esta es la mamá. Y este es tu amigo también, ¿eh? Ven, ven, ven. La idea es que sean integrados también dentro de la comunidad católica a través de terapias, de ejercicio, poco a poco mejorar un poco la vida, las condiciones de vida. Los tratamientos son muy costosos y difíciles de conseguir. Entonces, para conseguir alprazolam, carbamazepina, son medicinas que no son tan fáciles y muy caras. Es ayudar con el tratamiento. ¿Desde el Estado aquí en Angola no tienen protección las personas con discapacidad? Está poco contemplado, tanto en la sociedad civil, mucho menos también en otras áreas. La catequesis quería ser esa puerta donde se dé visibilidad a estas personas pues que en otro contexto no la tendrían. De facto, los niños, los otros compañeros, todavía quedan así como un poco sorprendidos. ¿Qué hacen estos aquí? Entonces, es una manera de integrar. ¿La sociedad angolana cómo afecta a las personas con discapacidad? Son doenças, como se dice en portugués, enfermedades que no se comprenden muy bien. Tienen otros componentes como culturales. ¿Ellos lo ven como un castigo? Puede llegar a ser para la familia un mal, alguien que te ha hecho mal, alguien que no te quería, por eso tu hijo o tu hija está así. La mayoría de ellos es por malarias cerebrales mal curadas. Tal vez tenían 4, 5, 6 años y una malaria dejó a la persona sin audición, sin fala o con cierto retardo. Hay malarias que atacan al cerebro y la persona, si no tiene una asistencia rápida médica y la medicina adecuada, queda con mucho deterioro y mucho trastorno hasta la muerte. Y hasta que no llegó Misevi aquí a Lobito, los chicos con discapacidad no tenían atención. Digamos que aquí en Lobito hay algunas escuelas que tienen alguna atención. La mayoría, la escuela especial está en Benguela. Pues eso es un coste de Lobito a Benguela, es dinero de ida y de vuelta, ¿no? En un transporte, entonces las mamás no van a ir. Y lo que hace especial la atención de Misevi es que queréis dar una visibilidad y que las familias también se sensibilicen para que cada vez tengan mayor atención. Sí, también que aprendan como a vivir con el familiar, en lugar de que esté cerrado, aislado. Algunos vamos a ver que están hasta en condiciones que no son adecuadas. La familia comienza a ver que su hijo, su hija, pues bueno, va a vivir así, pero puede vivir mejor de cómo está. Nina, ¿qué ejercicio están haciendo hoy? Pues mira, aquí estamos haciendo una cruz y tratamos de hacer también psicomotricidad con los dedos, con las manos, ¿no? Entonces, con papel reciclado, poder hacer bolitas y no sé, también saber eso. Estamos viendo la cruz, es la cruz de Jesús y que a través de los símbolos
y del trabajo manual se pueda percibir un poquito la dimensión espiritual, ¿no? Como digo, la integración dentro de la iglesia. Y ahora ya les queda poquito tiempo para terminar esta catequesis y nos has dicho que saben rezar también el Padre Nuestro de una forma muy especial. Sabemos rezar el Padre Nuestro en lenguaje, en lengua de signos, pero Ignacia y Abel, Abel, vamos a hacer paenoso, paenoso, que estás nuseus, santificado, sella, o vosso nome. Muy bien, ocho, obrigada, vamos, obrigado es así, vamos a hacer así. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Guillermina, otro de los problemas que tiene la sociedad angolana es el alcoholismo. Es uno de los grandes problemas, por eso Misevi también quería intervenir ahí dentro de esos contextos, ¿no? De alcoholismo y de sufrimiento. Entonces, si os parece, vamos a ir a ver a un amigo que él, pues, por motivo, ¿no? Del consumo excesivo de alcohol, ya tiene una cirrosis un poquito avanzada, tiene que estar en el hospital, entra del hospital, sale, entra, sale, entra, sale. Entonces, vamos a ver si está. Buenas tardes, Adriano, ¿cómo estás? Adriano, pues muchos días pasa en el hospital porque tiene que tirar líquido de la barriga, ¿es así? Sí. ¿Qué edad tiene Adriano? 38 años. ¿Cuánto tiempo lleva con el problema del alcoholismo? Dos años, ¿no? También entra en hospital. ¿Te pasa en qué? ¿Cuando entras en hospital? Me tira un líquido. Me tira un líquido. Porque el fígado ya no está a funcionar bien, ¿eh? ¿Cómo ve la sociedad angolana el problema del alcoholismo? Se bebe mucho alcohol, yo creo que de más. Entonces, muchas personas pues, se convierten en enfermos alcohólicos, ¿no? ¿Qué puede hacer Misevi? Ayudar a las personas que ya tienen algún problema causado por el consumo excesivo de alcohol. También trabajar con las familias. Siempre visitamos a unos, a otros. También lo que hace desde Misevi es formar a voluntarios para poder ayudar a estas personas. Hacemos que la población se sensibilice. ¿También podemos ver una de esas charlas que hacéis para formar a los voluntarios? Sí, vamos. Ok, Mai. Sí. Brigada. Sí. Muito brigada, mamá. Brigada. Na pandula. Chihuahua. Chihuahua. Oye, Cinto. Oye, oye, oye. Jeje, ¿estás a hacer qué? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Entonces, digo que él es nuestro amigo Jacinto. Él estaba un poco enfermo y ahora está recibiendo tratamiento. Y hasta está a vender unos caramelos y cositas, ¿no? Ya salió, entonces, para comprar comida. También va a participar en la reunión ahora. Claro, de vamos. Anónimos. Ya pasamos por aquí, ya le buscamos. Entonces, vamos a este puesto de salud. Vamos, Twendy. Vamos. Nina, acabamos de recoger un envase como este, que vemos que hay muchos tirados hay por muchos, el suelo. Sí. Beben... Este es un tipo de envase. Por ejemplo, esto es whisky. Se vende así en cosas pequeñas, lo cual es mucho más accesible para la población. Es decir, no tienes que comprar una botella entera, compras poquitos, lo cual es muy perjudicial porque al ser muy barato es muy accesible y al ser muy accesible puedo beber mucho más, ¿no? Es más fácil conseguir 50 cuanzas para este poquito que 5.000 para una botella. Hoy la gente llama también bebidas calientes, cuando es whisky, cuando es ron, cuando es ginebra, llaman bebidas quentes. Y después se bebe muchísima cerveza, muchísimo, aquí la cerveza nacional es la cuca. En cualquier lugar, en cualquier tienda se vende alcohol en este formato, ¿no? Y podemos encontrar cientos. Y los niños juegan con él también. Lo que no tenía que ser normal se convierte en normalidad. Bueno, mira, entonces ya estamos aquí en el puesto de salud de las Hijas de la Caridad. Misevi siempre trabaja en colaboración, ¿no?, con otras ramas de la familia vicentina. Y este puesto de salud, aparte de muy bonito y muy bien cuidado, tiene un servicio grandísimo a toda la comunidad de Casay, a toda la parroquia, a todo Lobito. Entonces, pues aquí es donde cada sábado nos reunimos estos amigos y amigas que decíamos que pues, quieren mejorar su vida, su calidad de vida, que quieren mudar y que pues, su vida sin alcohol sea un poquito mejor. Por eso cada sábado decorre las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Entonces, a través de esa terapia, las personas llegan aquí, aprenden, leemos, compartimos. Y bueno, así que un beso muy grande, muchas gracias a todos y hasta pronto. Chao, chao. Obrigado, na pandula. Na pandula chalua. ¿Es así? Na pandula chalua.
Obras Misionales Pontificias apoyó con más de 1.572.000 euros en un año proyectos de evangelización y promoción humana en las 19 diócesis que hay en Angola, todas territorio de misión. Esta ayuda se destinó a atender a miles de niños desnutridos y dar tratamiento a aquellos que son seropositivos, con más de 12.500 euros. También a proyectos de evangelización, como los 27.000 euros aportados para la construcción de la iglesia San João Baptista, en Lagoa Bar. OMP España continúa colaborando con los misioneros en Angola día a día.